ustedes saben cómo se valora un espresso, ¿verdad? Primero calificamos el color de la crema, luego qué tan espesa y elástica es, y luego sabor. El sabor. ¿Y qué buscamos en el sabor? Balance. De dulce, amargo y ácido. Amargo. Entonces tienes otra tarea, felicidades, ¿eh? Nunca habíamos tenido esa experiencia, pues hubieron muchas emociones, hubieron mucho nerviosismo, pero a la vez fue algo importante para nosotros los que preparamos café. Bueno, decidí participar en la competencia porque es algo, una experiencia nueva que uno adquiere y porque me gusta el café, la pasión. Quiero llevarme la experiencia, no competir por un primer lugar, tener el sueño de llegar a un lugar que jamás se pensó llegar con lo que a uno le apasiona, como en mi caso que es el café. Tengo las mejores expectativas y espero ganar. Primero que todo, pues lo más importante que es llevarse la experiencia de la competencia. Sería la campeona, creo, y nos vamos para Londres. Todos los países, después de haberse presentado, vamos a elegir hoy a 6 finalistas. Los que no sean finalistas, hoy podemos sentarnos con ellos, con todos los jueces, para platicarles y enseñarles en qué pueden mejorar.
El mejor café del mundo es el de Honduras. El mejor café del mundo está en Honduras. El mejor café del mundo es el de Honduras. El mejor café del mundo para mí es el de Honduras. El mejor café del mundo es el de Honduras.